Compañeros, buenos días a la audiencia. Bueno, ya tenemos un Milton que está al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Que ha pasado, como se tenía previsto, en la Florida, prácticamente partido en dos, ¿verdad? Hizo su camino y pues atrás deja una estela de destrucción, de muertos, y tenemos un fenómeno que vivito y coleando ha salido como huracán. Es decir, no se degradó a tormenta, está como huracán y a esta hora de la mañana mantiene vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, mantiene su banda de alimentación conectada a la zona intertropical en Centroamérica y eso está generando justamente que tengamos una zona intertropical que esté elevada y que nos esté dejando lluvias esta mañana en diferentes partes del país. Bueno, ustedes han visto el cielo totalmente, como dicen, encapotado, gris y está precipitando y durante la jornada se mantendrá así con un incremento hacia horas de la tarde. Es decir que los acumulados de lluvia por el huracán Milton van a continuar en el territorio hondureño. Pero haciendo un recuento de cómo llega el fenómeno, pues en efecto, ¿verdad? Llegó como un huracán mayor. El ojo se mantuvo sólido, pese a que las bandas fuertes estaban sobre tierra, ingresó el ojo como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, que lo coloca como un huracán mayor, y precisamente a las 6:45 de la tarde, hora de Honduras, 8:45 de la noche, hora de la Florida, el ojo, las paredes fuertes tocaron tierra. Justamente en Siesta Key, ahí fue el punto, como 5 millas al oeste, donde el ojo penetró y fue visto incluso en todo el condado, ¿verdad? Cuando después de estar recibiendo lluvia intensa, viento fuerte, como que de repente apareció la calma, ¿verdad? Por unos minutos y se mantuvo esa calma y luego que pasa el ojo, entraron las paredes de la parte trasera y comenzó nuevamente el aullido de ese viento que me imagino era un sonido estridente porque todos los videos, las capturas de cámara, pues muestran la velocidad, cómo el viento soplaba desde que llegó y también cómo la marejada ciclónica. Primero, retrocedió, pasó algo similar a lo que yo le mostraba que sucedió en la península de Yucatán, ¿verdad? Que el mar retrocedió y fue precisamente porque como estos sistemas tienen una intensa baja presión, entonces succionan y algunos drones de la NOAA justamente capturaron el momento en que subió hasta 27 pies, imagínense, la marea. Y entonces, por eso el mar se retira y luego ya suelta conforme el fenómeno se acercaba a tierra y comenzó a fluir el agua y a subir, ¿verdad? De hecho, pues con el reporte preliminar de esta mañana, hemos visto cómo las personas en Tampa y en otros condados, donde residían precisamente en primer piso, lo perdieron todo. Se quedaron absolutamente sin nada. Ahí vemos estas imágenes impactantes, ¿verdad? De cómo ingresaba la marea, la marejada, y los vientos en ráfagas ingresando en ciudades, ¿verdad? Como abriendo su camino. Y repito, esto es justamente lo que ha causado bastante destrucción. Se han cumplido todas las expectativas con el fenómeno, porque recuerden que hablamos aquí de tornados. Bueno, al menos 7 tornados se formaron y han causado destrucción y han dejado muertos los tornados antes de que ingresara el fenómeno. Y luego ya con el fenómeno, pues, hemos visto la destrucción en tierra, carreteras que han sido cortadas completamente, ¿verdad? Donde el pavimento voló, donde hay hundimientos, familias que, repito, lo han perdido todo y hasta los techos de incluso algunos bancos muy populares en Estados Unidos que se quedaron sin techo. Un estadio que, ¿verdad?, ha perdido todo. Bueno, son pérdidas millonarias realmente. Y el recuento apenas comienza, ¿verdad? Porque ahorita hemos estado viendo específicamente más de zonas urbanas importantes. Pero falta ver lo que ha sucedido, porque ustedes saben que en toda esa península, pues existe cantidad de condados y cantidad de comunidades y unas han sido más impactadas que otras. César, en las últimas horas se hizo viral el viejo Dan, el comandante Dan de Forrest Gump, que no quería salir del barco. Ahí podemos observar y no salió y gracias a Dios está vivo, pero está vivo por la obra de Dios. Sí, se ató ahí y dijo que Dios le había dicho que ahí se mantuviera y ahí se mantuvo y lo vemos cómo se estremecía, ¿verdad? Con el ingreso de la marejada ciclónica y afortunadamente
está vivo para contarlo, ¿verdad? Pero fue un riesgo innecesario, ¿verdad? Porque así como podemos decir ahora que está vivo, podríamos decir que desapareció. Y también vemos esas imágenes impactantes, ¿verdad? De la actividad eléctrica que las bandas primarias del sistema iban soltando sobre la Florida, y luego el ojo que llevaba una convectividad extraordinaria. Así que Milton a esta hora de la mañana es un huracán todavía, tiene vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora, se está moviendo hacia el este, así se va a mantener en esa trayectoria durante toda esta jornada y, repito, conectado con la zona intertropical de convergencia que está generando precipitación. Otros datos importantes sobre este huracán es precisamente que pues la cantidad de energía ciclónica que ha acumulado es extraordinaria, ¿verdad? Y ese acumulado pues queda en registro histórico lo que ha sucedido con este fenómeno. Y hay que recordar que sobre Estados Unidos, que es uno de los de las regiones más contaminantes del planeta, pues de China, toda Europa, Estados Unidos, bueno, ha recibido el castigo de 5 huracanes, ¿verdad? Intensos en esta temporada 2024. Entonces, pues primero vimos a Houston bajo el agua, ¿verdad? Sin energía, millones sin energía, sin hogar. Luego lo que pasó con Helen, y así hemos visto desfilar Frosinone, creo que se llamaba el otro fenómeno que también impactó la costa oeste. Y este pues se ha convertido en el quinto, y aquí vemos esta estela que lo conecta con la zona intertropical. Ustedes pueden ver cómo pasa sobre desde Centroamérica a Cuba, se extiende y se enrolla justamente ya al este de la península de la Florida, y ahí está vivito y coleando. Eso le ha permitido que también mantenga abundante agua en su seno, en sus espirales, ¿verdad? Porque si se hubiese desplomado completamente y ahí hubiese muerto dentro de la Florida, creo que estuviéramos hablando de daños mayores. Pero como ha mantenido vientos huracanados, entonces las bandas siguen un poquito cerradas, ¿verdad? Y pues ya vimos la cantidad de agua que ha precipitado, pese a que sus bandas se han mantenido sólidas. César, ¿es beneficioso que todavía se encuentre en categoría 1 con 140 kilómetros por hora debido a que se mueve más rápido a la salida, o es mejor que se degrade a tormenta tropical? Pues es mejor que se mantenga así como huracán, pese a que, ¿verdad?, los vientos causan daño, pero es mejor a que se desplome completamente, que era lo que hablamos ayer de lo que pasó con Mitch, que se desplomó completamente, se degradó a tormenta sobre nosotros y luego salieron los remanentes al Pacífico y se volvió, ¿verdad?, a consolidar. Sin embargo, este fenómeno no. O sea, nunca perdió su categoría de huracán y la mantiene después de más de 12 horas de haber penetrado tierra y salido al este. Se mantiene como un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, cercano a categoría 2. Entonces, por eso también en cierta medida ha tenido un beneficio, pero el impacto pues es fuerte. César, ¿qué va a pasar en las próximas horas? Porque hay muchos hondureños que están en los Estados Unidos, hay muchos que inclusive están albergados desde el huracán Helen, que están y que no regresan a sus casas. ¿Les espera lluvia hoy, mañana? ¿Hasta cuándo van a dejar de tener esos remanentes del huracán Milton? Bueno, precisamente eso. Es importante decirlo, que Milton sale, queda un remanente que se mantendrá entre 24 y 48 horas y luego llega un sistema frontal. ¿Qué es un sistema frontal? Es un frente frío, pero sabemos que el frente frío, además de temperaturas muy bajas, también trae abundante agua. Entonces, imagínense todas estas personas que lo han perdido todo, que están sin hogar, que se quedaron con las manos en la bolsa de la noche a la mañana, ¿qué van a hacer cuando les ha dicho el gobierno que no hay recursos y que la ayuda federal puede tardar mucho, que no le llega todavía a la gente afectada por Helen y la gente que recién, ¿verdad?, está reportando su impacto con Milton? Esta imagen es importante, les quería mostrar, miren la zona intertropical, la faja de bajas presiones, ¿dónde se encuentra? Aquí está el territorio hondureño y ustedes pueden ver la cantidad de humedad que está circulando en parte del centro, sur, oriente de nuestro territorio, y todo esto va ligado a Milton. Y aquí está justamente la ilustración de este remanente, de este frente frío que se ha quedado ahí estacionario
por el arribo de Milton. Es decir, el aire cálido lo ha mantenido ahí y está en su etapa de frontólisis. ¿Qué quiere decir? Cuando aparecen estos puntos rojos es cuando comienza la disipación de estos sistemas, pero teníamos dos y esperamos que descienda otro. De hecho, hay alta probabilidad de que la próxima semana un frente frío de esos sea el primero que impacte el territorio hondureño. Y cuando llega el frente frío, llega la lluvia para la costa norte y el occidente del país. Existe alta probabilidad que el próximo fin de semana, no este, el siguiente, tengamos el arribo de un frente frío que cause mucha lluvia y temperaturas gélidas en Estados Unidos y que traiga lluvia también a nuestro territorio, y muy pendientes también porque hay una posible formación de una baja presión al este de Honduras y Nicaragua que pueda coincidir con el frente frío, ¿verdad? Todavía estamos analizando los modelos, pero sí existe esa alta probabilidad de un desarrollo tropical muy cercano a nuestro país a partir del próximo jueves, es decir, en una semana, y coincidiendo también con el descenso de un frente frío. Así que, pues las noticias por estos días no son muy buenas en cuanto a abundante precipitación, en cuanto a el cambio de una temporada ciclónica que gradualmente irá declinando a la llegada de la temporada que nosotros llamamos de fenómenos extratropicales o frentes fríos. De igual manera, ese sistema dejará lluvias. Sí, usted sabe que los frentes fríos en su parte delantera, por eso algunas veces la gente se confunde, que dice, yo no siento frío, dice, porque uno le dice, solo va a entrar el frente. Entonces, el frente es el frente del frío. El frío viene atrás. Primero entra el frente, la parte delantera que trae cantidad de humedad. Es como que usted va pasando quizás un ejemplo un poco tonto, pero pasar un trozo de madera sobre un poco de arena. Entonces se va acumulando en la parte delantera, ¿verdad? Como un bulto. Bueno, así viene acumulando en la atmósfera esa cantidad de humedad y la va depositando por donde va pasando de abundante lluvia. ¿Tenemos que preocuparnos por estos fenómenos que se van a presentar en los próximos días aquí en nuestro país? ¿Más o menos cuánta agua podrían dejar? Sí, ¿o todavía no se logra ver bien la imagen? Sí, todavía no, porque los fenómenos aún, en el caso de esa posible baja presión que puede llegar incluso a tormenta, todavía el fenómeno, el modelo arroja la posibilidad, pero todavía no se ha formado, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es que empezamos a monitorear el modelo, a estarlo también alimentando, a ver a cuántos días. A 10 días, pues sí está arrojando la formación al este de Honduras y Nicaragua. Como que puede llegar a una depresión tropical a tormenta y moverse rozando la costa norte como un huracán, ¿verdad? En coincidencia con ese frente frío. Pero estamos a bastantes días todavía, entonces por eso no quiero darlo por un hecho, sino seguir confirmando a través de los modelos. Pero, por supuesto, aquí estamos para mantener informado, ¿verdad?, la población y que preventivamente se les avise de la posible formación de ese sistema. Y muchas veces nosotros medimos el impacto negativo que tienen los huracanes por la cantidad de muertes que dejan, pero Milton dejará pérdidas millonarias. Estaba viendo hasta 175 mil millones de dólares. Pérdidas millonarias. Sí. Muy lejano a lo que dejó el MISA en su momento. Sí, porque a pesar de que MISA son 20.000 muertos. Exactamente. ¿Por qué? Porque MISA impactó una zona más vulnerable con una infraestructura indeleble como la nuestra, sí. Y entonces, pues esas son las diferencias, ¿verdad? Sí. De impactar que un fenómeno de esto impacte un país pobre a una potencia económica, César. Y aún así estamos viendo problemas económicos, ¿verdad? En una potencia mundial. Todo y hubo preparación. Exactamente. Cuando usted se prepara, cuando usted incluso hasta exagera la preparación, qué bueno. Mejor exagerarse. Porque usted vio la cantidad de gente que evacuó. Cinco millones. 5 millones de evacuados. Mejor exagerar en ese aspecto. Sí, porque usted no se puede arriesgar. Si hay el mínimo compromiso de su vida, tiene que tomar medidas, no estar pensando en que si lo hace o no lo hace. Hay que tomarlo y después respirar tranquilo y agradecer a Dios que se tuvo la sabiduría, ¿verdad?, para tomar esas decisiones. Así que seguirán circulando esta cantidad de videos que seguiremos viendo aquí en nuestros noticieros de lo que
ha sido Milton, de lo que está dejando, los nuevos reportes, hasta dónde llegó el nivel de la marejada, los vientos, el daño que han hecho, que hasta el momento ya en muchos videos son visibles, los tornados, la destrucción, los muertos que ya se reportan. Entonces, pues al final el fenómeno está cumpliendo con la expectativa que generó, ¿verdad? De tornados, de oleaje alto, de la marejada ciclónica, de los daños estructurales. Ese es el video que quería mostrar. Precisamente muestra cómo se retiró el mar precisamente ahí frente a Tampa. Mire cómo se retiró, se perdió. O sea, un oleaje que normalmente está pegando, se retiró. Y eso es lo que está mostrando el camarógrafo. Cómo están ahí enfrente de Tampa y no hay mar. Y posterior a eso fue cuando empezó la marejada a ingresar, pues, cantidad de agua en la ciudad, en los condados cercanos. Y pues observamos incluso en algunos medios internacionales cómo el agua le llegaba al pecho, ¿verdad?, a algunos presentadores. Y yo quisiera que mostráramos un video para sensibilizar de lo que puede pasar cuando un reportero está transmitiendo en vivo y está una señora atrapada en un vehículo, está gritando, y él está transmitiendo, y pese a que está con su audífono, y él escucha los gritos y le dice, ya va a llegar la ayuda del 911, y sigue. Entonces dice, vamos a regresar porque tengo que ver cómo voy a ayudar. Sí, lo tenemos. Y se va a ayudar y regresa con la señora, ¿verdad? No es precisamente este. Este está mostrando cuando el huracán estaba llegando, la fuerza que estaba mostrando, y ya este presentador apenas se sostenía en pie. Ustedes pueden ver la velocidad del viento. El otro ya es cuando la marejada había ingresado, la señora había quedado atrapada en su vehículo, en el agua, y él se vino y con el agua al pecho venía cargándola en vivo, en una transmisión en vivo, y ahora es considerado un héroe de esa televisora gringa, porque dejó su transmisión para ir a ayudar. Y eso algunas veces, ¿verdad?, debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones de comunicadores sociales, que algunas veces no solo es el tema de hacer el show porque está sucediendo algo, sino también comprometerse. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Porque algunas veces las personas dicen, ¿verdad?, ay, ¿cómo es que sí estaba tomando el video y esa persona estaba muriendo y no la ayudó? ¿Ese video, César, que estamos viendo? No, ese estamos viendo el daño ya estructural, hasta dónde ha llegado el agua en algunos puntos de Tampa. Precisamente desde pisos superiores, algunas personas están mostrando que toda la gente en los pisos primarios lo perdieron. Y ahí está pues mostrando incluso el costado, ¿verdad?, que todo el piso está bajo el agua y los vehículos están ahí también comprometidos. Ese es como un efecto maremoto que ese es el video, agua, perdón. Se retira. Revisemos el video. Sí, escuchémoslo si gustan. Back to you in a little bit. I'm gonna go and help this lady out a little bit more, you guys. I'll be back. No había tiempo, dice. Te ayudaremos, el 911 viene en camino, dice. Estarás bien. Y él quiere seguir transmitiendo, pero la señora pues sigue gritando. Entonces, pues él dice, esta es una situación, vamos a ver si podemos ayudarle. Y en ese momento abandona la transmisión y se va. Y ahí lo vemos regresando. La empatía, con el agua, ¿verdad? Verdad, impresionante. Esas son las historias que quedan, ¿verdad?, también de estas tragedias, de estas catástrofes, ejemplos a tomar en cuenta, ¿verdad? Con el agua al pecho, y dicen, ahora es nuestro nuevo héroe, decían. Qué bello, qué bello. En no, me lo mandan, por televisión. Favor. Sí, impactante. Qué excelente. Sí, porque puede servir a usted que trabaja en la academia, ¿verdad?, que darlo como un ejemplo. Usted sí me lo va a mandar, César, porque viera nuestra coordinadora de prensa. Para todo es burrita. Le estoy pidiendo un número de día, de rato. Para todo es una burrita. Ah, o sea, condiciona. Sí. Nada, nuestra coordinadora de prensa. César, muchas gracias. No, gracias por mantenernos al tanto, por mantenernos informados.